quédate con tu gente, asesino, que nada te pasará. Pierde su tiempo, comandante. Y yo le recomiendo que salga por donde entró. De lo contrario, aquí se van a morir todos. No vale la pena gastar saliva. Entérate de otra cosa, que la orden que traigo es de llevarte vivo o muerto. Intentarlo no cuesta nada, comandante. Lo más que podría perder es su asquerosa vida. ¡Y la de sus perros! Pensé que no me podía sacar de la cárcel, mi chacano. Eres incrédulo, bebé. Yo soy hombre de palabra. Te dije que mi jefe las puede, ¿no? Ya ves, estás más libre que el viento. Pues qué buena troca traes. Te comprendo. Se me hace que hay en ese lugar donde te tenían encerrado. Yo creo que con trabajo manejabas el de la basura. Pero, pues parece que te gusta la troca, ¿no? Si quieres, cálala. Está bien perrona. A ver. Pues sí que se nota la diferencia de una troca vieja a una troca del año. Ni duda cabe. ¿Qué? Si te acomodas con la troca, ya casi puedes considerar la tuya. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer para eliminar el casi? Casi nada, hombre. Solo acciones emocionantes. Ya lo verás. Michoacano, en estas cosas que andamos todo tiene su precio. Yo quiero saber cuál es. Mira, bebé, en este jale que andamos yo y otros compas salidos de ahí, del mismo lugar que tú, nos prefiere porque es que no tenemos quien nos llore en caso de velorio. Sigo esperando entender con más claridad. Se trata de hacer unos viajecitos al otro lado. Digo, si te interesa conocer otras tierras. ¿A quién no le gusta viajar? Pero me pregunto, ¿con pasaporte o sin pasaporte? ¿Por qué la pregunta? Porque ni nombre tengo, me apodan el bebé.
Eso es lo de menos, hombre. El jefe se encargará de hacer todos los trámites. A mí también me gustaría saber qué hacer. Ni allá adentro permití que me manejaran como títere. ¿Y qué? ¿A poco ni una trocona como esta y billete verde, pero en gran cantidad? ¿A poco no te harían cambiar? Ni lo doble ni lo triple. Ni $1,000,000. Escucharé proposiciones y mira. Si me conviene, le entro, y si no, pues ahí muere. Eres carajito, ¿eh? Eso de bebé como que no te va muy a la medida que digamos. Pues, ¿quién dijo que la vida me ha tratado bien? ¿Qué tal? También aquí, nada más aquí aguantando la barra. Bueno, bueno. Es todo, hijo. ¿Cómo está? Pues él dice que muy bien, señor Morán. Espérenme aquí. Sí, señor. Bueno, pues, ¿y ustedes cómo están con el señor Morán, oiga? Pues lo visto mejor que a ti, vale. Tiene razón. Con lo que hizo el patrón, la policía anda atrás de nosotros día y noche. Eso que ni qué. No lo creo. Si dicen que mató a toda la policía que había en existencia. Bueno, fuera. Pero eso no se puede. Hoy matas a uno y mañana aparecen 10. Creo que se te pasó la mano, Killer. Nos has perjudicado a todos. Mi vida estaba de por medio. Y en ese momento no puedes pensar a quién perjudicas o a quién no perjudicas. Por lo pronto queda relevado en cuanto a tus viajes al otro lado. No va a ser nada fácil encontrar a otro mejor que yo. Yo tampoco lo creo, Killer. Pero lo tengo que hacer. Nuestra organización requiere de cambios. ¿No pensarás descontinuarme? Debes de comprender que la policía te tiene plenamente identificado. Y eso te pone en desventaja según lo planeado. ¿Y cuál es ese plan para saber a qué le voy tirando? Queremos contratar gente joven. Incorrompible. De preferencia sin familia. No estoy de acuerdo. Te garantizo un fracaso seguro. Primero déjame llevar a cabo mi plan y después hablamos. ¿Está bien? Creo saber quiénes fueron los que me pusieron el dedo. Voy a acabarlos. Espero que no trates de evitarlo. Si encuentras la forma de no involucrarnos a nosotros, hazlo. Yo sé que tú no puedes vivir sin matar. Por eso te llamamos Killer. Eres un asesino por naturaleza. Pues procura estar lejos. Para que no vayas a salir salpicado. Así se hará. Si te topas con la policía, procura no acordarte de mí.
Oye, ¿y aquí qué? Es un lugar para descansar un poquito, ¿no? Nos tomamos unos refrescos y luego nos vamos. Bueno, está bueno, pero ahí la cierras, me anda del baño. Pues órale, apúrale, ahí te alcanzo, ¿eh? Jefe, aquí estamos en el lugar donde quedamos. Sí, señor. Sí, aquí lo esperamos. Te he mandado llamar porque necesito que ese tal Killer y sus cómplices paguen todos sus delitos. Lo que ha hecho es como para quemarlo con leña verde. Ni lo diga, jefe. Capaz que lo escuchan los derechos humanos y el quemado va a ser usted. Es necesario hacer algo. La muerte de tantos buenos compañeros no puede quedar impune. Tengo caminando un plan. Si me tiene confianza y un poco de paciencia, le garantizo buenos resultados. ¿Cuántos hombres necesitas? Con Gabriela será más que suficiente. Ahí la tengo esperándome afuera. No me quieras ver la cara, Serna. Ni que tú y esa muchacha fueran Rambo y la Mujer Maravilla. Los malos están reclutando gente demasiado joven. Con eso logran dos objetivos. Por un lado, despistar a las autoridades. Y por el otro, demostrar a la ciudadanía que los centros de readaptación son una porquería. Ahora dime, Serna, ¿cómo harás para lograr la detención de ese famoso Killer? Perdóname, señor, que no se lo pueda decir por ahora, pero téngame un poco de confianza y... Sí. Y un poco de paciencia. Lo malo es que yo también recibo demasiada presión. Si se tratara solo del Killer, le garantizo que en menos de 24 horas lo tendría usted tras de las rejas o en una gaveta de la morgue. Mira, vamos a dejarnos de tantos comentarios y manos a la obra. Nomás sí procura tenerme informado. Un último favor. ¿Todavía más? Que nadie sepa de nuestra misión. Me gustaría que fuera misa de tres ministros. Usted, Gabriela y yo. Ah, entonces eso quiere decir que piensan actuar de incógnitos. No precisamente, pero aprovecharemos que no somos muy reconocidos por este rumbo. ¿En cuántos líos me estás metiendo, Serna? No es para tanto, señor. Mejor lárgate. No quiero terminar más enredado. ¿Y ahora a ti qué te pasa? Te veo preocupado. Pues cómo no voy a estar preocupado, hombre. El jefe siempre con sus berrinches, pidiendo resultados. ¿Y de qué resultados me estás hablando? No entiendo. Mira, mejor súbete y ahí por el camino te voy platicando, ¿sí? Bueno. Voy a entrar yo primero aparentando que vengo solo. Está bueno, señor Morán. Ese muchacho está con el michoacano. Así es que quiero que le den una calentadita. No se les vaya a pasar la mano, ¿eh? Pero tampoco quiero que lo agarren a besos. No se preocupe, señor. Nunca le hemos fallado. Esta no será la primera vez. Una cosa sí les digo. Si le rompe el hocico, no lo tomen a mal. Y ténganlo muy en cuenta. Pierda cuidado. Aquí si alguno sale con el hocico roto, sería él. Si es verdad, por lo menos la mitad de lo que me ha contado el michoacano sobre ese muchacho, les va a resultar muy difícil. Buena suerte.
Oye. Ya llegó el jefe. Y era hora. Estaba a punto de decirte que nos largáramos. Ay, 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 ay. Bájale, bájale. Y me dedico al comercio, vendo piedras y diamantes. Y no crean que soy joyero, pero el negocio que tengo me da bastante dinero. En las sierras michoacanas yo tengo mis proveedores. No tenemos competencia porque somos los mejores. Todos calamos parejo, aquí no hay jefes, señores. Tienda rápida. No tengo mucha paciencia. Ey, 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 tranquilo, tranquilo. En estos jales tenemos que hacer las cosas con sangre fría. Me gusta gozar la vida con la banda por un lado y los compas que me estiman, que sirvan otras coronas, Bucanan y Chivarriga. Amiguito. ¿Su mesa? No veo ningún letrero que diga reservado. Es malqueado el chamaco, ¿eh? Te lo sacaste tanto valor, niño. Creo que te voy a tener que ayudar. ¿Ya vistes? Se querían pasar de listos. Ya veo. Vamos,
El jefe quiere verte. Parte afuera y parte adentro. Uno tiene que saber pelear para poder sobrevivir. Estás pesado, bebé. Eres más carajito de lo que yo creía, ¿eh? Creo que tenemos que hablar, pero no aquí. Quiero que se vayan adelantando, michoacano. Tú ya sabes a dónde. Yo los alcanzo después. Sí, señor. Vale. Fue una caladita, ¿verdad? ¿Y por qué lo dices? Porque no le entraste, güey. A Zárate unos cuantos días. Claro, mientras yo me repongo de la herida. Eso ya lo sé, que la policía anda buscándome, pero eso a mí no me importa. Aún así le voy a ajustar cuentas al soplón. No me llames. Yo lo haré. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué pena. Se me pegaron las cobijas, caray. ¿Cuáles? Si estás acostada sobre ellas y muy bien vestidita, por cierto. ¿Es para no provocarle malos pensamientos? No. Yo no acostumbro mezclar el trabajo con el placer. ¿A ti sí te gustaría? Tampoco. Aunque en ocasiones el deseo es dominante. ¿Y qué pensaría tu novio? ¿Ya se lo platicaste? Tal vez porque este condenado trabajo me obliga a morir soltera. A mí no. Yo tengo esposa y dos hijos. Como si no los tuviera. Un día decidió irse de mi lado, llevándose a los muchachos. ¿Lo ves? No resulta fácil que alguien quiera compartir el peligro que a diario vivimos. Tal vez, pero no me acostumbro a vivir lejos de mi familia y tampoco a retirarme del peligro. Es algo superior a mi fuerza de voluntad. Tal vez un trabajo de oficina podría resolver nuestros problemas, ¿no crees? Puede que tengas razón, pero será mejor pensarlo con calma después de haber cumplido con nuestra encomienda. Condenada vida. Nunca estamos contentos como Dios nos tiene. ¿Será porque no sabemos darle un buen uso a nuestros cinco sentidos? Bueno, ¿por qué mejor nos vamos a desayunar? Me estoy muriendo de hambre. Tienes razón. Nos espera un día muy ajetreado. Hay que dar con el paradero del killer. Eso espero. Recomendaciones que no tienes familiares. Además, los tienes muy bien puestos. Si no, que se lo pregunten a estos. Sí.
Pues cuando estaba más chico entré varias veces al otro lado. Pero ahora creo que va a ser más difícil. No, muchacho. Va a ser más fácil de lo que tú crees. Lo tengo todo arreglado. Te voy a sacar la ciudadanía americana, ¿cómo ves? No me lo van a creer cuando sepan que no sé hablar inglés. Mira, vamos a suponer que tú naciste allá. Pero de muy chico te trajeron para acá. Entonces apenas vas de regreso. Así es que si te preguntan algo, pues es buen pretexto, ¿no crees? Pues si es así, cuente conmigo. Pero necesito un compañero. Ese va a ser el michoacano. Él habla muy buen inglés como para ponerte al tiro en todo. Además, no tiene antecedentes penales. Procuraremos seguir así, señor Murón. Muy bien. Esa es la clave del éxito. La organización debe de seguir exactamente así. Limpia y transparente. ¿Y de la logo qué hay? Esa va a ser la clave para contactar a los que estamos haciendo negocios. Va a ser tu herramienta de trabajo. Cuente con ello. Estaré con usted incondicionalmente. Esperemos que seamos buenos amigos. ¿O no? Es que ni qué, men. Lo que pasó, buen hombre. Ya quién se acuerda de eso, loco. Además, ¿qué se asustan, hombre? Son gajes del oficio, como dicen por ahí. Sí, escucho. Gracias por decírmelo. Y no dejes de reportarme cualquier novedad, ¿eh? Adiós. Parece que alguien está perdiendo piso, muchacho. Hay que hacerlo entrar en razón. Y él dice ser desaguatra. A ver. ¿Eso qué es? ¿Qué estás tarareando? ¿Qué te da por cantar o qué? Más o menos. Ando preparando por ahí una canción que un día esto te va a la sorpresa. Es una canción que yo creo que te va a gustar mucho, fíjate. Ya lo verás. Disculpe, señor Morán. Parece que la cosa no funcionó. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo pudo pasar, carajo? ¿Qué quiere que hagamos, señor? Pues no puede hacer nada. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues no se puede. No se puede.
Buenas. Buenas. ¿De dónde viene, amigo? Venimos de Jalisco. Haga favor de bajarse, vamos a revisar su unidad, por favor. ¿Y a qué se dedica, jefe? Somos ganaderos. ¿De dónde viene? De Jalisco. ¿A dónde van, compa? Vamos a la rueda por unas rubias. No hay nada, señor. No hay nada. No, nada. Sale, jefe, pueden ir. ¿Cómo vistes a los compas del retén? Bien, pues yo creo que están cumpliendo con su trabajo, ¿no? Además, para nosotros, pues qué bueno, ya con estos 10 días que les pasamos y enfermeras barbas. Pedí que me permitiera actuar conforme un plan personal y secreto, jefe. Mira, los de arriba no lo saben. Y cada rato me están fregando. Quiero resultados, no promesas. Los tendrá. Todo va según lo planeado. ¿Dónde dejaste a Gabriela? Pues, vigilando los movimientos del killer. Ojalá y no nos lleve el demonio, Serna. Mi plan dará frutos, solo que no tan rápido como quisiéramos. Dejemos esa monserga y vete al carajo. Y trata de no fallarme. Recuerda que quiero retirarme con honores. Yo le estoy tirando a su puesto, jefe. Por eso le digo que tenga confianza.
contar con usted. La solidaridad es muy fea, créamelo. Hágalo. Gracias. No se va a arrepentir, se lo aseguro. Mis amigos dicen que tengo muy buen sentido del humor. Y les sé contar chistes de changuitos, de periquitos, de pajaritos, de leoncitos. ¿Se toma una cerveza conmigo? No acostumbro a beber. Una no es ninguna, hombre. ¿No? Gracias, de verdad. Bien, pues yo voy a tomar por los dos. Una cerveza, por favor. Ah, bonito tiempo, ¿verdad? Aquí muy bonito. Tiene, señor. Gracias. Vamos para servirle. Muy amable, joven. Hemos estado tranquilos. Ojalá que lo no encuentre en nuestro escondite. ¿O no, García? No, pues sí. ¡Eso quisieras, mugroso! Quien traiciona se muere. ¡Fue Orozco, ¿verdad? ¿Eso qué importa? Tú no vas a tener tiempo para averiguaciones. Puede que sí, puede que no. A menos que te reboten los plomos. Las cosas están marchando mejor de lo que yo pensaba. La policía ya no sabe en dónde buscar. Al único que tienen plenamente identificado es al killer. Me gustaría conocerlo. Cualquier hombre que trae de cabeza a la policía merece mis respetos. Espera que se aplaquen un poco las cosas y yo te daré ese gusto. Se lo agradezco. Señor, afuera se encuentra Orozco. Él dice que quiere verlo. Es lo que pase. Sí, señor. Ya verán los muchachos. Yo los veo luego. Hola. ¿Qué pasó, don Gretotti? Increíble, increíble. El killer acabó con toda la gente de Zárate, con toda, como la ves. Es posible, carajo. Es imbécil. No era el momento propicio. Necesitamos saber con qué policía lo señaló. Pues sí, pero no tengo la menor idea. Hoy una persona me dio algunos datos. Un agente de la policía, de esos mediocres que quieren superarse. Quiero saber el nombre de ese pobre diablo. Quiero que lo investigues. Y en su momento, deshacernos de él. Bien, yo me encargo de todo. Tú sabes que yo soy muy bueno para eso. Yo consigo la información en todas partes. Te consigo pijas, te consigo clavos, te consigo de todo. Sí, está bien, está bien. Sabré recompensarte, Orozco. No te arrepentirás. Bien, gracias. Pero no con cheques de hule, ¿eh? Dame algo, jefe. Adiós. Anda, vete ya. Prometió llevarme a conocerlo. Mira, bebé. La verdad, yo que tú mejor ni le insistías. Yo creo que anda dolido porque él sabe que tú lo estás reemplazando. Eso es lo que le quiero decir. Estoy orgulloso de reemplazarlo. Pues allá tú, pero la verdad no creo que lo entienda, ¿eh? Pues no importa. De todos modos, tengo muchas ganas de conocerlo. Dicen que es una fiera, ¿no? Pues allá tú. No, muchacho, él es más que eso. Es un carnicero. Capaz de cualquier cosa con tal de matar. Por algún tiempo fue el ejecutor de la organización. Después lo pusimos a transportar mercancía y ahora parece que está volviendo a lo suyo. Matar. Pues no me lo van a creer, pero no le tengo miedo. Hombre, pues qué bueno. Porque parece ser que terminarás matándote con él. Él jamás va a aceptar que lo haya reemplazado. ¿Matarme con él? También lo considero un gran honor. Bueno, pues siendo así, lo que tienes que hacer es ponerte a practicar. No quiero que te agarre fuera de forma. Como usted ordene. Es lo mínimo que me esperaba. Que pretendieras una reconciliación conmigo. Reconciliarme, no. Yo nunca me he peleado.
Dijiste que abandonabas nuestro hogar porque temías que algún delincuente tomara represalias contra ti y los muchachos. No solo eso, es también porque eres un policía mediocre que jamás va a figurar entre los mejores. Y realmente no vale la pena arriesgarme por un hombre así. Eres cruel, incomprensible y una mala madre. Debieras hacerlo por nuestros hijos. Tal vez a ellos sí les haga falta la presencia de su padre. Mira, no vas a lograr nada con tus chantajes absurdos. Será mejor que me mandes más dinero porque no me alcanza. Ando en una misión muy importante. En cuanto termine, pienso pedir un ascenso. Estoy seguro que voy a ocupar el puesto de jefe de zona. El actual ya quiere retirarse. No me hagas reír. Tu jefe de zona, mira, si algún día pretendieras cambiar de puesto, te lo van a dar con muchos trabajos, pero de barrendero. No sé cómo pude pensar que podría hacerte entrar en razón. Si has logrado contaminar a nuestros hijos, tampoco a ellos los veré de ahora en adelante. Vaya, hasta que dices algo razonable. ¿Sabes qué? Busca otro medio de hacerme llegar el dinero y evítame la pena de volverte a ver. No esperes gran cosa. Un barrendero gana poco. Hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así es que hoy mismo iremos a entrevistarnos con el killer. Gracias. Estoy dispuesto en cuanto usted ordene. Te lo dije. Saldremos hoy mismo el michoacano, tú y yo. Los demás se quedarán aquí para cualquier emergencia. ¿Y en qué mueble nos vamos? Pues en la Lobo. Quiero comprobar personalmente cómo la conduces. Será muy picudo, pero yo creo que contra Killer no puede. Yo la mera verdad, no sé ni qué decir. Yo sí sé qué decir. El bebé es una mezcla de ángel y demonio. Estoy de acuerdo, pero si yo tuviese que apostar, yo apostaría al Killer. Hay mucha pieza, ni duda cabe, pero sigo un tanto confundido. Esperemos que nos haga cambiar de parecer. ¡Mira, jefe! ¡Hay alguna Lobo! ¿Qué estamos? ¿La tenemos? Tranquilo, Chito, tranquilo. Vamos a aguantar. Morán es el único que sabe que yo estoy aquí. Además, anoche hablé con él. Usted no se ponga nervioso. ¿Entonces qué hacemos? Pues vaya a vigilar, ándele. Ándele, pues, jefe. Ándele, ándele, ándele. Ah, qué chamaco tan novato este hombre. Este chamaco que todavía usa pañales es el que ha ocupado mi lugar. Y con mucha eficiencia. Tiene inundado el mercado con mercancía y sin ningún policía que lo esté molestando, ¿cómo ves? Si ya aprendiste el negocio, di algo. ¿Qué le puedo decir? Muchísimo gusto en conocerlo, señor Killer. Le tengo gran respeto y admiración por su trayectoria, pero no le tengo miedo. ¿Debo entender eso como un reto?
Decir que no le temo no es ningún reto. El bebé solo quería conocerte, Killer. No es necesario tanta rudeza. No trates de componer lo que ya está descompuesto. Además, lo trajiste sin mi consentimiento. ¿Te tengo que pedir permiso? Sí. Y te aseguro, Morán, que tú vas a salir perdiendo. Porque este chamaco, a los primeros balazos, va a salir corriendo. Sería cuestión de probarlo. Ya basta de estupideces. Tienen 10 minutos para largarse. Y el tiempo empieza a correr desde este momento. Si los alcanzo, son hombres muertos. Su ventaja es una desventaja. Aprovechenla. Bebé. ¿Asustado? No. Si no, no supiera cómo aprovechar los 10 minutos de ventaja que nos dio. Pues asustado, no. Lo que no quiero es que el killer nos dé alcance. Si lo haces, entonces sí estamos fregados, ¿entiendes? Ajá. Lo entiendo. Pero déjeme decirle, él no me quita el sueño. Últimamente tienes razón. El miedo es el que nos elimina. Mas no siempre el enemigo. Vamos a tantearlo. Y en cuanto se acerque, le vamos a dar una lección. Hay que darle la suya. Hay que matarlo, muchacho. No. Vamos a darle una lección para que se dé cuenta de que está equivocado. A ver si no nos arrepentimos, ¿eh? ¿Arrepentidos? Los religiosos dicen que el cielo está lleno de arrepentidos. Así que, ¿para qué? Que el chamaquito quede vivo, porque lo voy a matar como a un perro, chito. ¡A mi antojo! Pero si es un cachorrito y se comporta como un experto. ¿Qué experto ni qué la fregada? Según los centros de reactación los preparan muy bien, pero este no aprendió nada. ¡Píquele! Pues sabes lo mismo que si no del jefe. Su sangre fría, fíjese. Pues más te va a impresionar la sangre fría, pero cuando se la saque del cuerpo y corre el canal. Así que ya no digan más babosadas y vamos a alcanzarlos. El show está a punto de comenzar. Ni una, muchacho.
¡Ah, va, tu hijo de su chin! Jefe, no, jefe. ¡Cierra la boca, muchachito! ¡Ciérrala! ¡No vuelvas a mencionar a ese tipo aquí! ¡Aquí el mejor es Killer! ¡Nadie más es mejor que yo! ¡Y lo que te debes de preocupar es cambiar la llanta! ¡Muévete! Está bien, jefe, no... ¡No me distraigas, muévase! Sí, señor. ¡Mocoso del demonio, pero se va a morir! ¡Se va a morir! Ya tienes enemigo a muerte, bebé. El Killer no va a descansar hasta que uno de los dos, o los dos, sean cadáveres. Pues esperemos que nada más sea él. Yo todavía tengo muchas cosas que hacer en esta vida. Pues ojalá todas esas cosas que tienes que hacer sean conmigo. Porque yo te aseguro muy buenas utilidades. Ya lo verás. Si nos seguimos acoplando, así será. Si no, pues ni modo. Tendré que quedarme pobre. Me gustaría saber si no tienes algún compromiso, si no estás casada, para poder tener una relación contigo y así poder llegar hasta las últimas consecuencias. Tenemos poco tiempo de conocernos. Me gustaría que nos tomáramos un poco más de tiempo para saber y decidir algo que es tan delicado. Pues sí, pero soy una persona que piensa que el tiempo se va rápido, y así que cuanto antes mejor. ¿Crees que lograríamos acercarnos lo suficiente como para formalizar seriamente nuestra relación? Claro que sí. Si somos sinceros, si hablamos con la verdad, así sabremos de dónde venimos y a dónde queremos ir. No me lo tomes a mal, pero por un momento no puedo contestarte gran cosa. Entiendo. Me gustaría saber si... si podrás quererme tanto como yo pienso quererte a ti. De eso puedes estar seguro. Desde que te vi por primera vez, supe que eras mi tipo. ¿En verdad? Claro que sí. Estás muy bella. Adelante, Serna. ¿Sucede algo, vos? Varias cosas, Gabriela. Lo de mi mujer y mis hijos tronó definitivamente. El comandante Berrospe sigue terco. Quiere resultados de entrega inmediata. ¿Y qué? ¿Tu plan amenaza con fallar? Al contrario. Marcha mejor de lo que yo esperaba, pero no con la rapidez que el jefe quisiera. Por eso necesito que sigas investigando, con discreción, pero tenazmente. Hay un hombre que sin querer queriendo me está soltando la sopa. Pero hay un pequeño problema. ¿Qué tipo de problema? Me estoy clavando con él. Dice que podemos llegar hasta el altar. No me has dicho en qué andamos metidos. La mera verdad, comienza a no gustarme. Ni te lo diré, Gaby. En esto, tendrás que irme ayudando poco a poco en todo lo que yo te pida, sin exponerte demasiado. A lo mejor ando en plena hoguera, sin darme cuenta. Solo una cosa puedo decirte. Estoy jugando una última carta para tratar de salir de la mediocridad en que he vivido toda mi vida. ¿Y cuáles son las nuevas instrucciones a seguir? Sacarle toda la información a tu prospecto de marido, mientras yo hablo con el superior para avisarle que estamos muy cerca de ganar la partida. Estoy segura que nos pondrá el llamado Killer, ya sea para tronarlo o para agarrarlo vivo. Yo sigo pensando que ese carnicero solo no nos va a servir de nada. Hay que dejar al descubierto toda la red criminal. ¿No será que te impone respeto el asesino ese? Solo alguien que no sea humano podría decir que no tiene miedo. El chiste es saber cómo vencerlo. Muchachos, la situación cada día se pone más difícil con ese Killer, ¿eh? Sí, es cierto. Está pesado ese asesino. A ver qué dice aquí el señor.
Tenemos que planear la forma de acabar con el killer antes de que él acabe con nosotros. Hágale saber que estoy dispuesto a enfrentarlo cuando él quiera. Acabo de recibir una llamada de él. Quiere que vayamos todos para un enfrentamiento. Acepte, señor. Entre más rápido, mejor. No es cuestión de aceptar, muchacho. Tenemos que ir cuando él lo disponga. ¿Y qué propone que hagamos? Parece que Orozco está preparando algo con la policía. A lo mejor se nos adelantan y, pues, nos ahorran el trabajo. Si ustedes le tienen miedo al killer, estoy dispuesto a encararlo yo solo. El ser inteligente no quiere decir que tengas miedo, muchacho. El killer está liquidado. En cambio, nuestra organización es cada día más fuerte. No pierdas la cabeza. ¿De manera que si la policía no lo enfrenta, tendremos que enfrentarlo nosotros? Sí, así es. Por lo pronto, ese es el riesgo que tenemos que correr. ¡Digan algo, carajo! Nosotros estamos 100% con el señor Morán. Este asunto no me gusta. Pero ni modo. Usted es el que manda. Mira, muchacho, eres joven e impetuoso. Además, eres muy rebelde. Ya verás que más adelante me vas a dar la razón. ¿Mm? Gabriel, estoy seguro que eres policía. Y que has aceptado tener relaciones conmigo para sacarme información. Es cierto. Soy policía. Pero te aseguro que terminando esta misión, voy a dejarlo todo para así poderme casar contigo. ¿Y tú crees que yo pueda colaborar para que termine tu misión cuanto antes? Sí. Si puedes localizar a un hombre llamado el killer y a otro que es la cabeza de la organización, que es el que realmente nos interesa, podrías ayudarme. Pues al killer sí. La otra cabeza no creo que exista, o al menos yo no estoy enterado. Pues mis superiores parecen estar seguros de que sí, o al menos que sean puras suposiciones. Pues diles que se conformen con el killer, que es el único que está a la vista. Si no, tu misión va a durar años. Y yo no sé si puede esperar. Yo tampoco. Te juro que siento un fuego que me consume. Tendrá que detenerlo cuanto antes. ¿Cuántos hombres necesitas? Sigo insistiendo. Creo que hay alguien más importante a quien debemos detener. El flujo de droga continúa y estoy seguro que no es el killer quien la transporta. Tenemos que dar un buen golpe. Estamos urgidos. La prensa y la opinión pública no nos bajan de que somos cómplices del tal killer. Ni modo. Tendré que hacer el intento. Escogeré a 5 de nuestros mejores hombres para que me auxilien. Demasiado pocos contra esa fiera sanguinaria. No es tan importante la cantidad como la calidad. Hágame caso, señor, por favor, se lo suplico. Está bien, haz lo que tú quieras, lo que creas conveniente. Pero a mí me entregas ese desgraciado cuanto antes. Juegas demasiadas barajas, Orozco. Y un día de estos vas a perder la partida. Mira, lo mejor es que no conozcan este lugar. Es muy buen escondite. Yo soy un soplón muy reconocido y la policía ya me anda pisando los talones. Pero no voy a traicionar a quien me ha dado la mano, ¿entiendes? Ahora, ¿que si tú no quieres...? Un momento, un momento. Eso no lo menciones ni por equivocación. Killer no le teme ni a un ejército completo. No, pues eso ni dudarlo. Ya no le des más vueltas. Y prepara todo como te lo dije. Bien. Manténme bien informado. Y no se te olvide decirle a los Judas que me busquen en el lugar que tú preparaste. Buena idea. Voy a hacerlo, ¿eh? Y que tengas mucha suerte, como siempre. Espero que todo salga bien. En cuanto al asesino se sea detenido,
Estoy decidida a renunciar. Se lo prometí a Orozco. Un soplón tiene tanto o más peligro que un policía, con una desventaja. Él no puede renunciar. Hemos acordado irnos a vivir lejos de por aquí. Para los del crimen organizado no existen las distancias ni los lugares ocultos. Piénsalo bien, Gabriela. Lo quiero demasiado, tanto que nada me parece imposible. Así pensaba yo cuando saboreaba las mieles del noviazgo. Ahora todo es bien diferente. Tengo la impresión de que quieres contagiarme la amargura de tu fracaso, ¿no? Puede que tenga razón. No me hagas caso. Te juro que fue sin querer. Tampoco tú me hagas caso. Estoy ciega y sorda de amor. Un último favor. Logra que tu flamante prometido señale la otra cabeza. Estoy seguro que él sabe quién es. No me hagas pensar que tu famosa jugada de buscar a un asesino es puro cuento. Tengo un contacto que, si da el resultado que espero, podremos dar el golpe más contundente que se haya dado contra los malos. Por lo pronto, procura poner al killer tras las rejas. O en la funeraria. Creo que me sentiría más satisfecho. Sigues hablando como resentido, no como un policía. Solamente contra ese asesino despiadado. Ya tienes santa y seña de cómo encontrarlo. No desaproveches la oportunidad. Ojalá no caigamos en una trampa del... No lo digas. Claro se ve que tratas de decirme que no confías en Orozco. Mira, sé que no nos vamos a poner de acuerdo. Será mejor dejar correr el tiempo. Ya está todo preparado para que la policía vaya contra el killer. Te lo dije, que me iba a encargar de todo, ¿no? Absolutamente de todo, ¿verdad? ¿Y qué tal? Entonces todo esto va muy en serio, ¿no? Así es. ¿Salud? Nada más deje que me sirva tantito, ¿eh? Salud. Éxito. Estamos de acuerdo, entonces. Lo de la mujer policía va en serio, ¿no? Definitivamente sí. Nos hemos hablado con la verdad y nos hemos aceptado tal y como somos. Bueno, el hecho de que hayan hablado de ustedes a nadie le importa. Lo que sí es que tengo la curiosidad de que hayas involucrado a terceras personas. Y eso sí es dañino para la salud. ¿Ah, sí? ¿Y para la salud de quién? La salud de ella, Orozco. Vas a tener que lamentar una grave y mortal enfermedad. No, por favor, no la perjudique. Te prometo que nos vamos a ir muy lejos. No, estás equivocado. Yo te necesito aquí cerca. Lejos no me sirves para nada. Bueno, entonces no nos vamos. Pero por favor, déjame ser feliz. La amo, la quiero mucho, entiéndelo. Soy feliz. ¿Quieres tu felicidad, no? Sí. Bueno, entonces tu felicidad va a ser matar a esa polizonte. O sea que... ¿que la vas a mandar a eliminar? No. No, yo no soy capaz. Vas a ser tú quien la quite de tu camino. Bueno, a menos que quieras viajar con ella. Si es así, mi gente se va a encargar de eso. Tú decides. Vamos, dime. Tengo muchas cosas que hacer, Orozco. Bueno, creo que vale más mi vida que la de ella. Eso es pensar con inteligencia. Te felicito. Bueno, no habría manera de que no fuera tan inteligente y nos olvidáramos de todo, ¿no? Pero es que no hay necesidad de... ¿Qué es lo que le pasa al amigo ese? Oh, nada, muchacho. Se acaba de enterar que él y su novia se van a morir, eso es todo. ¿Y cuánto tiempo les queda? Tiene a la mujer un poco menos que a él. Por eso va muy triste a darle el último adiós. ¿Y quiere que se la demos nosotros? No. Tú y el michoacano van a salir de viaje. Nuestros clientes requieren de toda su atención. Aquí sus compañeros se van a encargar de todo.
Quiero que lo vigilen las 24 horas del día. Y en su momento ya saben qué es lo que tienen que hacer. Seguro que sí. Procuraremos no fallar. Bueno, señor, pues vamos. No sea que se nos vaya a adelantar demasiado. ¿Que no sabes qué, compa? También nos vamos a llevar todo el dinero. Entréguenlo rapidito. ¿Y saben qué? No intenten nada. Si de veras quisieran el dinero, no estuvieran tan asustados. No gastes saliva y haz lo que te estamos diciendo, compa. Sus jefes van a estar enojados. Están rompiendo las reglas. Haz lo que te estamos diciendo. Los muertos no hablan. ¿A quién se lo vas a platicar? ¿De veras quieres el dinero? ¡Ve por él, cabrón! ¿Llevamos también la mercancía? No, Michoacano. Sería violar las reglas. Tú vas a ir y le vas a decir a los compradores que vengan a recoger lo suyo. Está bien, como tú digas. Tú eres el responsable. Soy yo, Orozco. Pásale. Gracias. ¿Quedamos en que no nos veríamos aquí? Si mi jefe se entera, esto me costaría el trabajo. Solamente vine a saber si me quieres. Te adoro, no nada más te quiero. Y me vas a querer toda la vida. Toda la vida, mi amor. Te aseguro que ni estando muerta,
dejaría de quererte. Ni estando muerta. Te lo juro. ¿Me lo juras? Sí, mi amor. Cumplidito, Orozco. Pero si tanto lo quieres, no la puedes dejar ir sola. Claro, eso no sería de caballeros. Jefe, mi compañera está muerta en el cuarto del hotel, con el soplón. Quiero que me haga favor de mandar a otra persona que se haga cargo. Yo tengo que preparar todo para caerle al killer el día de mañana. Sí. Gracias, señor. En cuanto tenga otras novedades, vuelvo a llamarle. Tenía previsto, señor Morán. Muy bien, lo tendremos informado. Se me hace que esta vez iba a perder el killer. Alguna vez tenía que perder. Ya le tocaba la de malas. ¡Estoy arriba, muchachitos! ¡Solito y sin nadie que me defienda!
Yo solo viendo, puedo creerlo. Algo no funcionó. El señor Morán esperaba otros resultados. Vámonos. Tenemos que enterarlo personalmente. De manera que así sucedieron las cosas, ¿no, López? Sí, señor. Así fue como sucedió. Desgraciado Orozco. Quisiera volverte a matar. Con el debido respeto, señor Morán, pero ese maldito Orozco andaba jugando choco por todas partes. Puede que así sea, Osuna. Pero déjenme decir una cosa a los tres. El amor no deja nada bueno. Así es que tengan mucho cuidado. Ya nos dimos cuenta que esa enfermedad mata. Y sí que mata. A ver, presta, mijo. Voy a echarme un trago para que no duele esta cochinada. Venga, mijo. Échale alegría. No se me vaya a infectar. Bueno, pues, le va a arder, oiga. A mí no me arde nada. Échale. Bueno, pues, pero recuerde que soy muy impresionable. Nada de impresionable. Usted échale y saque la bala. Hombre. A ver. Aguántele, hombre. ¡Oh! Preste por acá. Agarre el cuchillo y saque la bala. ¿Estás seguro? ¡Claro que estoy seguro! ¡Ándele! Mientras yo me la tomo, ¿eh? ¡Ándele, mijo! Aguántese, pues. No, pues me estoy aguantando. Sí, jálele, ándele, ándele. Vamos de mal en peor. Primero Gabriela y ahora esto. Ese tal Orozco, antes de hacer lo que hizo, nos dejó listos para caer en una trampa. Desgraciadamente, los soplones no son de fiar, pero son muy necesarios. Le confieso que sí. Pero nada más de pensar lo ilusionada que estaba Gabriela, siento que un gato me araña las tripas. Nada más de recordar a ese bastardo. Ni modo. Tendré que retirarme sin honores. Y tú, olvídate de tu ascenso. Ni una cosa ni la otra. Le aseguro que usted se irá con honores. Y yo ocuparé su lugar. Se me hace que ese plomazo te dejó problemas en la cabeza. Los jefes de inmediato nos van a relevar. Realice cuanto pueda. Para que no lo hagan, me fingiré perdido. Le juro que pronto daremos el golpe. No sé por qué, pero voy a confiar una vez más en ti. Mejor vámonos, antes de que me arrepienta. Tenga su celular en todo momento junto a usted, porque recibirá la noticia. Se lo aseguro. Tú no conoces el temor, ¿verdad? ¿Qué más quisiera yo? Pero no siempre ha sido así. Dime una cosa, muchacho. ¿Qué se siente crecer sin familia? Sin nadie que se preocupe por ti. ¿Mm? Al principio uno se siente con miedo. Como si todo el mundo estuviera encima de ti. Sabiendo que puedes morir aplastado. ¿Y después?
Sabiendo que uno puede morir, el miedo se le va quitando a uno. Ahora entiendo tu rebeldía. Pues, ¿a qué quiere llegar? Mira, quiero que le caigamos al killer. Estando herido sería más fácil acabar con él, ¿no crees? A mí no me gustan las cosas fáciles. Mejor esperamos a que se recupere, ¿no? Bueno, nada más no me vayas a fallar, porque es mucho lo que está en juego. Sí, esa es su orden. Así será. Qué buena fogata, ¿eh? Lo espero puntual en el sitio que le he indicado. Haga todo lo posible porque las personas que contiene la lista que le he enviado sean rigurosamente vigiladas. Ajá. Sí, sí. No, 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 no. Con dos o tres personas que lleve será más que suficiente, créamelo. Hasta pronto, comandante Berrospe. Lo espero. Vámonos. El killer nos quiere allá cuanto antes. Acaba de volver a llamar. Tranquilo, tranquilo. No llevamos prisa. ¿Qué pasó, mijo? ¿Están bien checadas las armas? Bien checadas, señor. Yo voy por el todo o nada. Estoy seguro que Morán ya no volvería a confiar en mí. Por eso él y el niño bonito tienen que ser eliminados. ¿Y la policía qué? ¿Que no se acuerda que ellos nunca se acaban? En eso tienes toda la razón. No, pues. Pero yo me voy a volver jefe. Voy a ser el mandamás. Voy a estar atrás de un escritorio y nunca voy a dar la cara. Oh, ¿y a mí qué? De seguro ya no me dará trabajo, ¿verdad? No me digas eso, mijo. Tú siempre vas a estar conmigo. Nada más le voy a pedir un favorzote. Quiero que se enseñe a preparar un buen café. A servir unas copas. Y a lo mejor así me atrevo a tomarme unos tequilitas. ¿Qué le parece? Pues ojalá. Se lo prometo, señor. Y gracias por ser tan bueno conmigo. Ándele ya. Oiga, jefe. Lo veo un poco desubicado. No me diga que tiene miedo. Quiero que me prometas una cosa, muchacho. Quiero que acabes con esa bestia, ¿entiendes? Cuente con eso, pero acepte mi consejo. No se derrote antes de tiempo. Lo que pasa es que no sé manejar muy bien las armas. Nunca tuve la precaución de aprender a hacerlo. Siempre tuve un guardaespaldas a mi lado. Siempre. Pues hubiera sido bueno aprender. A nadie le estorba, especialmente en ese negocio que andamos. Creo que tienes razón. Pero por ahora creo que es demasiado tarde, ¿no crees? Por ahora sí, pero ¿quién dice que no puede haber otra?
Usted espere aquí a que todo termine. Atacaremos en abanico. Yo por el centro. Debemos de pararlos. No podemos permitir esa carnicería. Sería inútil, comandante Verrospe. El killer es un tiburón cebado. El olor a sangre lo enloquece. ¿Y qué quieres, que sirvamos simplemente espectadores? No, señor. ¿Qué le parece si aseguramos mientras tanto a Morán y ya después de lo que quede allá, pues, lo decidimos? Pues haz lo que tú quieras, es tu famosa misión. Tranquilo, señor Morán. Siga mirando. Le vamos a hacer compañía para que no esté tan solo. Yo no sé para qué se molestan, señores. Más se van a tardar en llevarme que yo en salir. No es necesario. Si es cierto lo que dice, no se va a echar a correr. Vamos, parece un nuevo killer. Vamos. ¡Quieto! Señor, por favor. Soy de paz, no me hagan nada. Nomás quiero ver si puedo disputar a mi jefe, oiga. De ninguna manera, jovencito, estás arrestado por asociación delictuosa. Jefe, tengo el placer de presentarle a Pablo Montaño, alias El Bebé, un agente infiltrado. Gracias a eso hemos podido dar este gran golpe al crimen organizado. Algún día pagarán lo que hice con mi jefe.
Mucho gusto en conocerlo, señor. Muchacho, eres demasiado joven. No sé cómo es que estás tan bien preparado. Los narcos reclutan a jóvenes como yo. ¿Y quién más para darles de su propia medicina? Y a mí me tocó bautizar a este valedor. ¿Cómo la ve mi superior? Condenado Serna, hasta que te quitas la etiqueta de mediocre. Pero ¿sabes una cosa? Te tengo una mala noticia. No voy a renunciar. Así que vete buscando otro empleo. Voy a aceptar. Sirve de que poco a poco iré olvidando cosas que no me dejan vivir en paz. Las cicatrices del amor a la familia no fácilmente cierran. Pero cuenta conmigo para lo que se te ofrezca. Otra carga, compadrito, que pasamos y en sus barbas.